Cuando se va a hacer una fiesta y se necesita decorar, siempre recurrimos a ella. Ella es educadora y educa bien a los niños, pues por lo tanto el pueblo de Guateque la quiere muchísimo. Siempre que encontramos cosas para reciclar, se las mandamos a ella. ¡Mami, escucha! A las 5:50 de la mañana de un viernes, despierta un alma de niño en un cuerpo de 48 años. Una madre de 4 jóvenes, abuela de 3 niños, la mamicucha de sus estudiantes. Diviana Rodríguez, mejor conocida como Mamicucha, es una licenciada en educación preescolar, vendedora, peinadora, maquilladora, decoradora y cocinera de vocación. Esta extraordinaria gordita de 91 kilos de ideas creativas para enseñar y con afán de ser en todo el sentido de la palabra maestra, se entrega plenamente a una doble tarea: educar y dar alas a los anhelos que existen en los niños. Yo soy Diviana Rodríguez Arrieta, muy conocida como Mamicucha. Trabajo en la institución educativa Guateque hace 10 años, licenciada en educación preescolar. Tengo 18 años de ser docente. Estoy en Guateque trabajando con los grados de tercero y cuarto de primaria. Me considero muy creativa, muy exigente, tanto con mis alumnos como con los padres de familia, por la cuestión de que sean unos niños que aprendan jugando, porque ese es mi objetivo principal y es mi propósito como docente. Me gusta mucho la lúdica, me gusta mucho el juego, y mediante el juego es más fácil de adquirir los conocimientos jugando. Jugamos en las matemáticas, jugamos en las lecturas, jugamos con las ciencias naturales, con las ciencias sociales, con la informática se juega mucho. Hacemos obras de teatro donde integramos todas las áreas. Esa soy yo. Ella hace de la educación un cuento entretenido. Sabe decir cantemos y bailemos al son del conocimiento, al ritmo de las letras, al compás de la creatividad. Una muestra de esto es su proyecto Recogiendo y Haciendo. Mi proyecto de reciclaje tiene como nombre Recogiendo y Haciendo. ¿De dónde surgió esta idea? Mi hija mayor me hizo abuelita a temprana edad y por ella fue que tuve esa gran idea, porque siempre haciéndole los moñitos, haciéndole, creándole jugueticos, haciendo una cosa, y como la situación económica no era tan buena, entonces se me vino una lucecita así y dije, no, hay que crear para tener las cosas, no todo tiene que ser comprado y gastar mucho dinero. También con las cosas que hay en el medio se puede trabajar. Comencé a reciclar primero que todo con mi nieta. Por mi nieta lo hice y ella me siguió los pasos, y es una niña que también es recicladora. Y a muchos les pareció, los padres de familia principalmente, les pareció que era muy lindo. Y entre todos nos pusimos de acuerdo que les dictara talleres, que ellos querían aprender todo lo que yo hacía. Y así formamos un pequeño grupo de madres, de las que estaban interesadas, entre todos, de los padres de familia de la institución. Entonces nos reunimos por las tardes, hacemos talleres de lo que ellos quieren, si quieren trabajar con periódicos, si quieren trabajar con tarros, si quieren trabajar con tapas. Algunos padres han vendido sus trabajos porque a otra gente le ha interesado, les ha gustado, principalmente lo que hemos hecho con el papel periódico. Hace rato estoy en el proyecto Recogiendo y Haciendo. Me enteré por medio de mi hijo. Ya hemos hecho varios proyectos en periódico, en botellas. Lo que hemos hecho lo tengo en mi casa para adorno.
Soy madre de familia de aquí de la institución educativa Guateque. Estamos en el programa de recogiendo y haciendo con productos desechables, como son botellas plásticas, bolsas, cartón, pintura, todo lo que se trata de la reciclación. Nos sentimos hasta el momento muy contentos porque hemos trabajado con la CEÑO, que es la que nos está instruyendo, nos hace muchas actividades y es una persona creativa, una persona que nos ha ayudado a saber valorar lo que quizás a veces creemos que no sirve y son cosas de que sirven como para decorar nuestra casa o muchas veces para venderlos, porque sí, hay cosas muy buena y de ella hacemos algo valeroso. Mi nombre es Juliana Velázquez. Apenas me enteré que mi profesora Mami Cucha iba a hacer un proyecto de reciclaje para hacer cosas y manualidades. Yo enseguida le dije a mis padres porque me gustó mucho la idea y yo también aprendí a reciclar. Tengo mi cuenta en YouTube, tengo mi cuenta en Facebook, por ahí me preguntan mucho que cómo lo hago, que siempre estoy interactuando con gente de otros departamentos. Y me siento súper contenta, me siento pues súper realizada con lo que estoy haciendo. Así, en una enseñanza constante, vive su vida esta carismática educadora, emprendedora y motivadora de la curiosidad que es llamada la loca payasa del grupo de docentes de la institución. Características presentes en Diviana y en su enseñanza divertida y creativa con alma de niña.